la especie de esta generación. ¿Qué les puedo decir yo? Que yo puse mucho empeño durante muchos años, estos 15 años. 14, 15, 18. Juntos, intentando hacer un grupo unido. Pero hasta ahora me di cuenta que no necesitaban de alguien o de maestros o familia para pintarnos. Esto nacía del corazón cuando se podía, cuando se quería. Así que esto se daba solo. Nunca necesitaban de apoyo de nadie. Aunque decían, no, es que sí necesitamos. Esto crecía de corazón. Y me di cuenta hasta ahora que hace 3 días que me puse a escribir esto. Ay, tantos años perdidos. Historias con efectos especiales que sigo insistiendo que merecen un Oscar. Los suicidios solos en primavera que salían cada vez como una estrella fugaz. Les recuerdo esto no solo para ponerlos sentimentales, ni para, no sé, si no son bellas, lo siento. Les recuerdo esto para decirles situaciones difíciles que uno dice, ya no puedo dar. Pero para eso son, recuerdas eso y es como tu gasolina que te ayuda a seguir el motor, a seguir impulsándote y caminando. La vida es complicada. Salimos de esta etapa de experimentación llegando a la conclusión de que ya no podemos ir por la vida tomando decisiones a la ligera e ir construyendo nuestro propio camino ante cualquier adversidad. Siendo optimistas y enfrentando todo lo que se encuentra en el mundo exterior, si llevamos esto a cabo, lo podemos lograr. Seamos como una rueda que se suelta en una silla. Rodemos más fuerte y más alto que ninguno. Busquemos dentro de sí lo que queremos ser de cada persona. Concluyo con la frase que nos describe de un autor anónimo. No nos dimos cuenta que estábamos haciendo recuerdos. Solo sabíamos que nos estábamos divirtiendo. Gloria a ti, Rey.